entonces en relación con lo que es el Bitcoin. Y la información que nos ofrece el documento, básicamente, es que ya viendo los datos de análisis, los datos empleados, como lo mencionaba Jessica, son de tipo diarios. El precio que se toma es el precio de cierre. Es el precio de cierre. La muestra considerada está a partir del índice de la moneda del Bitcoin desde el 18 de julio del 2010 hasta el 1 de octubre del 2016. Lo cual corresponde a una muestra, a una muestra total de 2.267 observaciones. Si nosotros quisiéramos simular o replicar este paper y sus respectivos resultados, podemos descargar los datos de la página web coindesk.com/price, ¿no? Entonces, podemos ingresar a la página y descargar esta base de datos. Otro elemento importante para ya considerar la variable como tal es calcular el retorno del Bitcoin. ¿Y cómo se calcula este retorno? Se calcula a través de un logaritmo en el cual toma... es el logaritmo de una razón entre el precio de la moneda hoy con relación al precio de la moneda del día anterior. Entonces, aquí estamos hablando de una rentabilidad diaria. Recuerden ustedes que cuando hablamos de una razón logarítmica o lo que es igual o lo que es equivalente a una diferencia logarítmica, en términos estadísticos, estamos hablando de una variación porcentual, ¿no? Y que es, en otras palabras, también eso es igual a un retorno a continuo compuesto, dicho de otra forma. Entonces, esto como el elemento importante. De igual forma, lo que se menciona en la lectura es que... básicamente, para poder predecir el rendimiento medio condicional, se estima un modelo de primer orden, que es un modelo R1. Y de igual manera, como es una serie de alta frecuencia, y desde luego con problemas de heteroscedasticidad, de igual forma se utiliza de forma inicial para estimar una ecuación de varianza, un modelo de primer orden también de tipo Karch. Y este modelo de primer orden de tipo Karch incluye de que existe un término autorregresivo en la varianza condicional, como también incluye un término de media móvil, ¿no? Entonces, esta es la especificación de la ecuación media. En la ecuación media tenemos el retorno, que es el retorno del Bitcoin, que es la variación de los precios, expresada como un cambio logarítmico. De igual manera tenemos una constante. Esta constante involucra el retorno medio del Bitcoin. Y tenemos términos autorregresivos que van desde un periodo hasta ese periodo. Eso significa que podemos tener un R1, un R2, un R3, hasta ese periodo de términos autorregresivos, donde desde luego el índice, los parámetros phi, nos van a demostrar los parámetros de los términos autorregresivos y también se incluye un término de perturbación estocástica, también llamado error. Este error tiene una distribución normal, que es distribuida de forma independiente e idénticamente
con una media cero y una varianza constante, ¿no? Entonces, por otra parte, también tenemos un proceso de ruido blanco, denotado por la letra sub T, que básicamente esto de acá se resuelve de manera simultánea con la ecuación de varianza. Y esa ecuación de varianza se va a presentar de acuerdo a diferentes tipos de modelos GARCH, como ser el modelo GARCH, modelo EGARCH, modelo TARCH, modelo de poder asimétrico, ARCH, APARCH, que esto de acá es una aplicación nueva que estamos viendo, lo que es el modelo de componente GARCH, por su acrónimo CGARCH, y otro nuevo modelo que estamos viendo, otro nuevo modelo de las familias GARCH, que es el componente asimétrico ACGARCH, ¿no? Entonces, esto como primer elemento. Si queremos ver cuáles son las ecuaciones de varianza, al final del documento hay un anexo donde están las especificaciones respectivas. Y estos son todos los tipos de modelos utilizados. Como ya hemos visto, tenemos un modelo estándar, GARCH 1.1, en la cual tenemos una varianza condicional. Esto es por el lado de la ecuación de varianza. Tenemos la varianza condicional, tenemos un parámetro de intercepto en la estimación de la varianza condicional y tenemos un término autorregresivo, es que este es, en realidad es un GARCH 1.1, donde tenemos un término autorregresivo para la varianza condicional y tenemos un término de media móvil, que este término de media móvil básicamente corresponde a al residuo de la ecuación media elevado al cuadrado. Luego tenemos una segunda especificación, que es un modelo EGARCH, que básicamente lo que hace un modelo EGARCH es, en primer lugar, en el modelo GARCH se asume de que los choques positivos y los choques negativos son simétricos, ¿no? Esto significa que los choques están denotados por los términos de perturbación estocástica o por los errores. Por ejemplo, si un error, este U sub T menos 1, es negativo, eso se interpreta como una noticia mala. Si este término de error es mayor que cero, se interpreta como una noticia buena, es decir, un choque positivo. Lo que hace el EGARCH o el GARCH exponencial básicamente es expresar la varianza condicional en términos logarítmicos y desde luego lo que se verifica es de que el parámetro alfa y el parámetro delta sean estadísticamente significativos para ver si hay efectos de apalancamiento. Y esos efectos de apalancamiento significa si las buenas noticias son diferentes de las malas noticias. Generalmente en las finanzas las malas noticias son mayores que las buenas noticias o tienen efectos más pronunciados. Y por otra parte, también otra condición, otra característica importante en los modelos EGARCH es que no tenemos restricciones en los signos. Si recordamos en nuestras sesiones anteriores, en un modelo GARCH tradicional, todos los signos deben ser positivos, ¿no? En cambio, en la estimación EGARCH no necesariamente existe la permisibilidad de parámetros negativos. Otra especificación que se utiliza es el GARCH umbral. Umbral en inglés es threshold. Este es el famoso T-GARCH. El T-GARCH, al igual que el modelo EGARCH, es un modelo asimétrico en el cual básicamente aquí la idea es se introduce una variable dicotómica. Esta variable dicotómica está denotada por la letra sub i. Y este sub
Este I, perdón, este término I nos demuestra, refleja el valor de 1 si el término de perturbación estocástica o error T-1 es menor que 0. Es decir, si hay una mala noticia, va a registrar 1. Si hay una buena noticia, si el error es igual o mayor que 0, registra 0. Y básicamente lo que queremos evidenciar es si las malas noticias tienen un efecto de aumento en la volatilidad de la varianza condicional. Entonces, de igual forma, el T-Gauge es un modelo que intenta capturar lo que es la asimetría. Otro modelo es el modelo APARCH, donde aquí básicamente lo que hacemos es la inclusión de la periodicidad denotado por un parámetro delta. Y en cada uno de estos modelos lo que se trata de verificar es si los parámetros estimados son estadísticamente significativos. Va a valer la pena encontrar o estimar uno de estos modelos si es que los parámetros en primer lugar cumplen con las condiciones señaladas y si es que, por otra parte, todos los parámetros estimados son estadísticamente significativos. Y el otro elemento importante es que debemos considerar las propiedades o supuestos que se deben cumplir en los diversos modelos. ¿Cuáles son esas propiedades? Por ejemplo, de que los coeficientes de autocorrelación deben ser estadísticamente iguales a cero. Y por otra parte, también se debe comparar de que no exista o se elimine el problema de la heterocentricidad, porque si recordamos un poco, nosotros estimamos estos modelos porque la varianza es distinta. Hay un problema generalizado de la heterocentricidad. Y otros modelos nuevos, otro tipo de nuevos modelos dentro de las familias GARCH que estamos viendo es el llamado C-GARCH y el llamado AC-GARCH. Que básicamente, ¿qué es lo nuevo acá? Lo nuevo acá es que se incorpora un nuevo componente dentro de la ecuación de varianza, que este nuevo componente está denotado por la letra Q sub T. ¿Qué significa Q sub T? Significa la volatilidad de largo plazo, o en otras palabras, la tendencia en la volatilidad que tendría el componente de la ecuación de varianza. Y la diferencia que existe entre el C-GARCH y el AC-GARCH es básicamente que en la segunda se incorpora el término de la asimetría. Entonces, insisto nuevamente, para ver cuál de estos modelos es el más propicio, debemos básicamente verificar la significancia y que se cumplan todos los propuestos del modelo. Sí, asumiendo de que todos los modelos cumplen todos los supuestos, de especificación, se escoge el modelo más adecuado según tres criterios de información, que es el criterio de Akaik, el criterio de Schwartz y el criterio de Hannan Quinn. Por lo tanto, otro elemento también a consideración es determinar qué tan bueno es el ajuste del modelo a los parámetros estimados, lo que le mencionaba en relación con el nivel de significancia estadística. En la figura 1.1 tenemos, esta es la serie de datos considerada. Esta serie de datos en el lado izquierdo que ustedes están visualizando
corresponde al índice del Bitcoin. Este índice está expresado en dólares americanos, ¿no? Y en el lado derecho, tenemos el retorno del índice. ¿Y qué es el retorno del índice? Básicamente es el cambio logarítmico que es de tipo diario, basado en el cierre de precios diarios y desde luego su retorno respectivo. En resumen, el gráfico de la derecha proviene del gráfico de la izquierda con cambios logarítmicos. Jessica también mencionaba, el análisis de los estadísticos descriptivos y las raíces unitarias. En este curso hemos visto la importancia de las raíces unitarias. En este caso, estos estadísticos descriptivos hacen mención a lo que son los cuatro momentos estadísticos. Desde luego, se menciona el número de observaciones incluidas, que en este caso son 2,267 observaciones. El valor de la media, el valor de la mediana. Recuerden ustedes que la media y la mediana es el primer momento. En las finanzas, el primer momento estadístico, que es el momento de tendencia central, lo interpretamos como, como medidas de rendimiento. En otras palabras, lo que nos está expresando acá es el retorno medio y mediano de tipo diario, ¿no? Si esto lo multiplicamos por 100, vamos a tener el retorno central diario. Por otra parte, ya como medidas de dispersión, tenemos los valores máximos, el valor máximo, la rentabilidad máxima diaria observada para las 2,267 observaciones, que es una rentabilidad del 52% diario, y la máxima pérdida observada, que es una pérdida del 39%, ¿no? El momento 2, que está vinculado con un momento de dispersión, se refiere al tema de la desviación estándar, que básicamente refleja la variabilidad histórica en relación al total de la muestra. Cuando tenemos que comparar varios activos, hablo por ejemplo activo A, activo B, activo C, activo D, lo que comparamos es el retorno o el rendimiento medio y el rendimiento mediano. Y por el lado riesgo, comparamos la desviación estándar. Recuerden ustedes que en finanzas la desviación estándar representa el riesgo de un activo, ¿no? Entonces nos vislumbra qué tan variable puede ser el retorno del activo en relación a su tendencia central. Y finalmente, también como otros elementos, tenemos el momento 3, que es el momento de asimetría, que en este caso el coeficiente es positivo, por lo cual significa de que existe una asimetría, un sesgo hacia la derecha, lo cual indica de que tenemos mayor cantidad de observaciones por encima de la media. Hay un sesgo hacia la derecha. Y por otra parte, también tenemos la kurtosis. La kurtosis, que ustedes, como saben, nos refleja la pesadez de las colas. Dice de que los datos tienden a ser normales cuando la kurtosis está alrededor de 3. En este caso tenemos una kurtosis que es mucho mayor que 3, lo cual representaría una kurtosis de tipo leptocúrtica. Eso significa de que existen fuertes valores atípicos. Y por otra parte, es muy característico en series financieras, ¿no?
Generalmente estos momentos estadísticos son muy útiles cuando comparamos diversos activos financieros o no financieros desde el punto de la inversión. Y ahí está la importancia, la importancia de la comparación en el análisis de riesgo-rendimiento. Otro indicador importante es el estadístico Harke-Vera, que nos evalúa la hipótesis nula de normalidad. Normalidad. Eso significa de que el activo en particular tiene un retorno normal. Esta hipótesis es rechazada. Su probabilidad es menos que el 1%, por lo cual, como en la mayoría de las series financieras, rechazamos la hipótesis de normalidad y, por lo tanto, esto también nos indica de que el retorno en el Bitcoin no presenta un comportamiento normal. Si se efectúa una prueba ARCH para 5 días, esto significa 5 días, es decir, el error elevado al cuadrado en función de 5 días atrás, para un modelo ARIMA, un modelo AR1, se puede evidenciar de que existe un problema de heterocedasticidad condicional autorregresiva. Entonces, esto señala la necesidad de estimaciones en modelos ARCH. Y por otra parte, después de explicar los estadísticos descriptivos, también tenemos lo que son las raíces unitarias. ¿Cuál es la hipótesis nula en las raíces unitarias? Utilizando la prueba Dickey-Fuller aumentada y la prueba Philip Perron, la hipótesis nula es que, en este caso, el retorno del Bitcoin tiene una raíz unitaria o es una serie no estacionaria. Según ambas pruebas, Dickey-Fuller aumentada y según Philip Perron, llegamos a rechazar dichas hipótesis. ¿Qué significa eso? Significa de que en realidad el retorno del Bitcoin no tiene una raíz unitaria, es una serie estacionaria, que de hecho si lo vemos acá, en el lado derecho, vamos a apreciar de que la media estaría en torno a un valor que es, aquí visualmente lo podemos ver en torno a cero, y desde luego en esta gráfica no podríamos apreciar la presencia de una tendencia. Por lo tanto, si hacemos un modelo para poder estimar una ecuación del retorno, básicamente tendríamos que modelarlo tal como está la variable sin necesidad de realizar ninguna transformación respectiva. Entonces, esta es la primera parte que tenemos en la interpretación. Luego, otro elemento que nos menciona es, hemos explicado ya la importancia de lo que es, los criterios de información acá, Hannan Quinn, para comparar entre modelos rivales, pero también otro criterio de información también para comparar entre modelos rivales es la llamada razón de verosimilitud. Mientras los criterios de información tratan de, se elige el mejor modelo minimizando, por el lado de la razón de máxima verosimilitud funciona al contrario, ¿no? Y por lo tanto elegimos el mejor modelo cuando el valor de razón de verosimilitud es maximizado. Y en este caso el valor es maximizado, es decir, se obtiene el valor más alto
a través de un modelo AR1 y un modelo CGARCH 1.1, que como ustedes, como mencionamos, este es otro tipo de modelos adicionales que estamos viendo, que es el modelo de componente GARCH, el cual incluye un componente de volatilidad tendencial o de largo plazo. En todos los modelos alternativos para que puedan cumplir con los criterios de especificación, debemos verificar de que en nuestro modelo final con incorporación del componente GARCH o uno de los de las familias GARCH, debemos verificar de que no existe el efecto ARCH, es decir, de que ya no está, ya no permanece, ya no continúa los efectos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva. Y también debemos verificar de que los coeficientes de autocorrelación son estadísticamente iguales a cero. Esos son dos supuestos importantes que debemos verificar. Vamos un poco ya viendo los diversos modelos alternativos que han estimado y en las conclusiones. Tenemos aquí, yo les estoy presentando las diversas especificaciones ARCH, GARCH y sus diversas familias. ¿Okay? En este primer caso tenemos el primer componente, que es un modelo ARCH. En todos los casos, en la ecuación tenemos dos lados. Un primer lado, que es una ecuación media, y un segundo lado, que es una ecuación de varianza. Lo que varía en estos seis modelos es la ecuación de varianza. En todas las ecuaciones medias tenemos lo que es un modelo AR1. Un modelo AR1 significa de que el retorno en el día de hoy está expresado por el retorno del día de ayer. Y en todos los casos podemos ver podemos apreciar de que la constante es positiva y estadísticamente significativa en todos los casos, que nos refleja este intercepto, nos refleja el retorno medio constante del Bitcoin. Esa es la interpretación. Y por otra parte, en todos los modelos alternativos podemos verificar también de que el término autorregresivo o AR1 es estadísticamente significativo. En notación econométrica, la interpretación de lo estadísticamente significativo está denotado por los asteriscos. ¿Qué significa tres asteriscos? Significa de que la probabilidad es menor que el 1%. Eso significa tres asteriscos. Dos asteriscos significa de que la probabilidad es el valor estándar, es menor que el 5%. Y finalmente, un asterisco significa de que la probabilidad es menor que el 10%. Para el primer caso, que es el parámetro de la constante o del intercepto, todos los parámetros son estadísticamente al 1%, excepto el penúltimo modelo, que es estadísticamente significativo al 5%.
para el término autorregresivo, en la mayor parte, en 5 de 6 modelos, son significativos con 2 asteriscos. Eso significa que son significativos al 5%, mientras en el último modelo es estadísticamente al 1% de significancia estadística. Cuando se estiman los diversos modelos de las familias GARCH, todos los parámetros son estadísticamente significativos. Aquí lo que debemos verificar en el caso, por ejemplo, del modelo GARCH, es de que los parámetros deben ser todos positivos y la suma del término alfa y del término beta debe ser menor a la unidad. Si yo sumo 0,23, 63 y 0,77, 53, esto es menor que 1, por lo tanto, la varianza condicional es significa que es estacionaria. Para las estimaciones EGARCH no existen restricciones en los signos de los coeficientes. Lo que debemos verificar básicamente es este componente, es el componente delta, el cual es positivo y estadísticamente significativo. Significa de que existe un efecto de apalancamiento y de que este efecto de apalancamiento, cuando existen malas noticias, esto incrementa la volatilidad condicional. Por otra parte, de igual forma, en el componente TARCH, debemos evaluar de que el parámetro sea estadísticamente significativo y lo propio para las otras estimaciones. Si todos los parámetros de la ecuación de varianza son estadísticamente significativos, debemos verificar el cumplimiento de que no siga presente el problema de la heterocedasticidad. ¿Cómo lo verificamos eso? Tenemos los estadísticos en la primera línea y la probabilidad está en la segunda línea. En todos los casos, si verificamos, la probabilidad es mayor que el 5% y es mayor que el 10%, por lo tanto, en todos los casos no existe el problema de heterocedasticidad. Si vemos la prueba de los residuos al cuadrado, correlogramas de residuos al cuadrado, para 10 rezagos, en todos los casos la probabilidad es mayor que el 5 y el 10%, por lo tanto, de forma conjunta, los coeficientes de autocorrelación son iguales a 0. Y si evaluamos el Harke-Vera, la normalidad, fíjense que en todos los casos la probabilidad es menor que el 5%. ¿Qué significa esto? Significa de que en cada uno de estos 6 modelos no existe distribución normal en los datos, ¿no? Lo cual aquí debemos invocar, dado que la cantidad de observaciones son muestras grandes, esta es una muestra mayor a 2000 observaciones, es una muestra grande, debemos invocar al teorema del límite central, en el cual señala de que cuando tenemos muestras grandes, los parámetros estimados, van a converger hacia sus verdaderos parámetros poblacionales. Por lo tanto, aquí flexibilizamos, en otras palabras, el tema del supuesto de normalidad. De hecho, en modelos financieros, como trabajamos con miles de datos, es muy poco probable de que nuestros residuos tengan distribución normal. Si no, imagínense ustedes, tendríamos que meter cientos de dummies y esto, o variables de impulso, y esto nunca podríamos terminar. Por otra parte,
aquí una pregunta importante. Si yo tengo 6 modelos en los cuales todo es significativo, todo está bien especificado, pasa las pruebas elementales, ¿cuál de estos 6 modelos utilizo? Aquí tenemos 4 criterios de información. 3 son de minimización, que es Akai, Schwartz y Hammond Quinn, y un criterio es de maximización, que es el criterio de razón de verosimilitud. ¿Okay? Entonces, en estos 3 de acá, elegimos el modelo que tenga el menor valor, es decir, que sea más negativo. Y por el lado de razón de verosimilitud, al contrario, elegimos el modelo que tenga el mayor valor. La importancia en este tipo de modelos es que básicamente los softwares o programas econométricos ya tienen incorporado este cálculo automático. Entonces, si yo comparo de estos 6 modelos, el modelo AR-SEGARCH, que incluye este componente de volatilidad de largo plazo, tiene el mayor valor. Por una parte, este valor es mayor en comparación a los otros, y por los otros criterios de información de minimización, tiene el menor valor, es decir, tiene el valor más negativo, y por lo tanto, lo que hace el autor es, con base en estos criterios de información, seleccionar esta especificación como el mejor modelo estimado. ¿Y cuál es la conclusión final del documento? En primer lugar, se concluye de que el objetivo de investigación en el paper era investigar cuál era la habilidad de una serie de modelos de tipo GARCH compitiendo entre sí mismos para poder explicar la volatilidad en el precio del Bitcoin, en este caso en el retorno del Bitcoin, ¿no? Y por lo tanto, la evidencia que se encuentra es de que en términos de ajuste a los datos, el mejor modelo es el modelo que incluye un término, una ecuación R1 en la ecuación media, y en la ecuación de varianza incluye un componente SEGARCH, el cual resulta en la importancia de incluir para la varianza condicional ambos elementos, tanto el de corto plazo como el de largo plazo.